¿Qué tal, mi querida gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Rafa Waka. Como lo pueden ver, estamos nada más y nada menos que en un especial navideño, claro que sí. Y viene con nosotros, aquí están nuestros queridos amigos Bacha y Alwis. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos? Me parece que es un especial navideño, un evento navideño. Feliz Navidad a todos. Así estamos en el servidor de Linaria. Sí, claro que sí. Sí, mis bigotes. Un buen bigotazo, te dejaste crecer. Sí, ahora sí. Y la camisa también está chula ahí con Rudolf. No, no es Rudolf porque no tiene la nariz roja. Es un venado normal, común y corriente. Ah, es verdad que ahí es rojo el estómago. Acá es Rodolfo. Aquí Rodolfo el reno. Vemos el disfraz de Lewoski que es, se convirtió en un árbol de Navidad. Hasta tiene estrellita ahí y todo, mira. No, sí, es cierto. Es que como en mi casa no tengo, pues me he disfrazado yo para hacer de árbol y estoy ahí en casa parado así. y Bacha, que viene de... Ven, no te muevas. Es una persona normal también navideña. De una persona navideña. Con un gorro de oso. Sí, de oso. De oso polar. Excelente, excelente. Y bueno, estamos aquí en el lobby del evento, así que vamos a comenzar, ¿no? Vamos a ver qué nos depara esto. Venga. Están chulos los calcetines. Estos verdes. Me gusta. ¿Calcetines? Sí, está muy bonito. Yo solo veo. Mírate los pies. Estoy volando, güey. Soy un brazo volando. Estamos vacíos por dentro. Venga, vamos. Vale, pues ¿estáis listos? Oh, ¿qué es eso? Un gnomo. Sí se ve muy navideño esto, ¿eh? ¿Qué dice ahí? Mira, estamos dentro de un... La fábrica de Santa. Uy, estamos... Hoy sí siento un regalo navideño. ¿Ya vieron que estamos en el Polo Norte? Bueno, me imagino, ¿no? Que dice la fábrica de Santa. Sí, sí, entonces debemos de estar ahí. Nos han enviado por regalo, mira. Ajá, sí, somos el regalo para Santa Claus. Todos dicen que está en el Polo Norte, pero realmente no saben que está en México. Ah, ok, ok. Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué hacemos? Pues vamos a visitar, ¿no? A ver qué hay por aquí. Mira, hay un montón de... De gnomos y regalos por aquí. Miren, ahí está Santa. Está a punto de ir. Sí, con ¿eh? Los renos. Pero los renos se quedan ahí como flotando. No están a punto de despegar, están cargando las baterías. Sí, están cargando gasolina, están esperando. Uy, mira este, te está siguiendo. Ese gnomo. Que se calme, ¿qué quiere de mí? ¿Quiere dejar un regalo de Navidad? Poner la carta. Mira, acá hay más regalos. Pues mira, ¿por qué los dejan tirados en el piso? Cuando me deje los regalos, se los quito y salgo corriendo. Aquí hay un... ¡Ah! Este sí es Rodolfo. ¿Dónde? Este sí, mira, tiene la nariz roja. ¿Me puede pegar? Hola, ¿qué tal? Uy, aquí hay otro gnomo. ¿Estamos invadiendo la privacidad de este gnomo? No, está como nostálgico mirando por la ventana. Dice, uy, qué frío hace, yo no salgo hoy. Yo no voy a trabajar hoy. Problemas. Uy, sí. Sí, sí, le escucho. A ver, gnomo con símbolo. Ajá, si tiene símbolo significa problemas. Vamos a ver. Hola, Rafa Waka. Primero, feliz Navidad. Aunque no tan feliz ahora mismo. Oh. Verás, tenemos un problema. Varios de nuestros duendes están enfermos por culpa de un extraño virus navideño. Ha de ser COVID. Si no pueden seguir trabajando enfermos, no podrán hacer los regalos que quedan para varios niños de Linaria. Ya sé, tú y tus amigos podéis ayudarnos. Che, pues nosotros nomás venimos de visita, nos quieren poner a trabajar. ¿Ves que abajo pone? Ah, sí, mira, dice, sí, ayudaremos. Muchas gracias a los tres.
Solo tenéis que entrar en la fábrica, hablar con Santa y él os dirá qué hacer. Salvaremos la Navidad. Eso, amigos, ¿están listos para salvar la Navidad? Ah, hombre, ya estoy preparado, mira. Por la Navidad, lo que sea. Venga. Mira, ya que está preparado, ya con la bolsa y los regalos. Oye, sí, entonces el de allá era un impostor. No, no es cierto. Sí. Uy, mira. El costal, el saco. Robarte. Vamos, aquí todos son renos. Digo, todos son Rodolfos. Ya, pero todos son renos, sí. Sí, la cagué, No. Ok, vamos a entrar a la fábrica de Santa. Ay, ya qué bueno, porque ya tenía frío allá afuera. Vas a cerrar, que hace un frío. Sí, 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 al principio sí. Mira el árbol navideño que tiene aquí Santa. Ay, y los regalos que van llegando aquí. Uy, sí, mira. Sí. Aquí hay más renos, galletas de Santa y Santa con problemas. Dice, ¡ho, ho, ho! Bienvenido, amables jóvenes. Hola Santa, venimos a ayudar con los regalos. ¿En serio queréis ayudarnos con los regalos? Está bien, podéis ayudar, pero antes de ello tenemos que ver qué sabéis hacer con una prueba. Hay tres habitaciones, en cada una de ellas veréis unos mensajes con lo que debéis construir. En 2 minutos tenéis que terminar y entre vosotros debéis determinar cuál es el mejor de los regalos. Buena suerte, pequeños gnomos. Ok, algo... se supone que tenemos que construir lo que nos van a ordenar. Y... sí. Y luego calificarlo entre nosotros. En los comentarios también nos pueden calificar y decir cuáles son los juguetes que más les gustan, ¿no? Sí. Bueno, ¿y sí, por dónde no. madre se entra aquí? ¿Cuál? ¿Ahí se entra por aquí? Ah, mira. Oye, ¿no? Mira, zona de envolver, mira, aquí nos envuelven los regalos. Zona de envolver regalos. Uy, mira, aquí trabaja Steve. Se cambió el nombre. Sí. La odias. La odias. Sí, ese güey te pregunta si la odias, si odias a tal persona, ¿no? ¿La odias? Si no, la odias, no te enviar regalos. Y se van a... Anda. ¿Eh? Al salón. Sí, ¿qué tal, sí. ¿Eh? ¿Qué tal? Oh, tú. No está pensado. Está chido, está vale, chido. Pues esta creo que es la primera habitación. Ok, ok. Ok, aquí es donde vamos a... Bueno, donde uno va a trabajar, ¿no? Así es. ¿Estas son las cosas que debemos construir? Y aquí empieza de derecha a izquierda. De primero, sí. Y sí, eso supongo serán los objetos. ¿Cómo, que cómo? ¿No? De derecha a izquierda es, o sea, primero este? O sea, sí. No, ah, sí, 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 este. No tienen que ser iguales, ¿no? No, no. Sí, lo más parecido, ¿no? Me imagino. Vale. ¿Pero 2 minutos? Pues dale, caña. ¿Todos tenemos los mismos? Supongo que podemos preparar el material que vamos a usar antes de, ¿no? Para ya nada más tener que comenzar. Sí, pero tú no eres de aquí, tú no eres de esta habitación. ¿De cuál habitación soy? ¿Esta habitación quién es? Esta es la mía, me parece. Vale, pues esta será la tuya, yo me voy a la tercera. Vale, voy a cerrar las puertas, ¿eh? No los quiero ver. Vale, pues yo estoy preparado. Una, dos, ahora. Tiempo. No puede ser, amigos. Fue mi... ¡No! Ahora para el otro, ¿no? No. Vamos a calificar, ¿no? No manches. No está mal. No tiene cara. Se queda ahí medio monstruosico, ¿no? Esto da miedo, ¿no? Perdonen. Es que... Los defraudé a todos. A ver. Ahí está mi calificación. ¿Qué? Está bueno. Yo le voy a dar un 6. ¿Qué? 6. ¿Un 6? Sí, pues no está, no tiene ni cabeza. Bueno, ya llevo 16 puntos. Porque ¿un 5? Del 1 al 10, ¿no? Ajá.
Ok, llevo 21 puntos, me gané en esta ronda. 21. Venga, vamos al siguiente, la siguiente calificación. ¡Ah, no mames! ¡Está bien fácil! Es un balón. Oye, era de básquetbol y tú lo hiciste de americano. No está tan americano. Nah, se ve bien, se ve bien. Está redondito. Me doy. ¿Y lo hiciste relleno o lo hiciste hueco? La hueco. Yo te voy a dar un 8. Yo, un 7. Pues ponerte un 10. 25 puntos en esta ronda. Un dinosaurio. A ver. ¡Ah, no mames! ¡Qué trampas! Él le eligió, Le salió chido, ¿no? ¡Qué trampas! A mí se me hace que él ya había venido otro día. Sí. Por eso le voy a dar un 0. Yo por eso le voy a dar un 0. Le quito un punto por deshonesto. Quedó bien, quedó bien. Vale, ¿estamos listos? Sí, cuando digáis, lo pongo. Va, una, dos, tres. ¡Bravo! Venga, pues venga, vengan a mi sala a la calificación. No vale, qué trampas. ¿Por qué trampas? El hacha, el hacha. No, lo hice legalmente. Luego vamos a ver el video. Está, a ver, a ver. Te vamos a poner un reto. Claro, fue legal, fue legal. ¿Por qué? Porque quiero. Yo me doy un 10. Y si pudiera me daría un 20. Bueno, tres dieces, ¿eh? No, un pulpo. No, ¿y qué construyó? Uy. Se desparramó, ya está muerto, ¿no? Está hasta con los ojos. Tiene los ojos, es que ya está muerto. Uy, está hueco. Más bien está plano. Porque se ha quedado... Ya le, ya le cortaron la mitad. Le cortaron la mitad de la cabeza. Ay, yo creo que se merece un 10. Uy, un... un robot de Star Wars. El R2-D2. El Arturito. El Arturito. El Arturito. Uy, ¿pero qué? Es un poco Among Us, ¿no? Sí, es una mezcla de Among Us y Buzz Lightyear. Es como si a un Among Us le pusieran una skin de Buzz Lightyear. Es que madre mía, ¿cómo hago al Arturito aquí, ¿sabes? Madre mía. En 3 minutos, imposible. Sí, ¿no? Como que te faltó más visión. Claro, no, es vosotros que lo tenéis que ver de forma abstracta, ¿sabes? Y así ya lo veis mejor. Entre cerrando los ojos. Yo voy a ser realista. A esto le tengo que poner... su justo puntaje. Va. Cuando digan. Vale, pues hacemos la cuenta atrás. Abre yo. ¿Listas? Una. Vale, una, dos y tres. ¡Manos arriba! Ya está. A ver, tenía que hacer una OVA. Bueno, nada, aquí está apachurrada con las manos. Pues es casi viene ahí, viene apachurrada. Esto es súper tierna, le voy a poner. Está bonito, me gusta. Ver cuánto fue el puntaje total. De... lo voy a poner aquí en medio, ¿eh? 76 puntos. ¡Chin, chin! ¡Bravo! No, ¡aplausos!
Vayamos a la siguiente habitación. En vaca, sí. ¿Mm? Pero es una vaca mutilada. ¿Qué? ¿Pero por qué está tan cabezona y no tiene patas? Que sí tiene, ¿y esto qué es? ¿Cuáles patas? ¿Estas? Claro, esta, es que ya la han cortado, ya la están... Ya nomás es el esqueleto. Esto es el hueso. Ya ves, te dije que tenía cola, mira. ¡Ay, pinche colita! La hiciste extremadamente grande, ¿no? Y aparte me di cuenta que ya no tenía ni más de tiempo. La cara, eso sí, te ha quedado muy bien. Sí, mami, la cara te quedó bien, verga. Bájamelo, díctame otra vez los números. Una, dos, ya. 10, 10, 10, 10. No mames, ¿sí? ¿En serio? ¡Te vas a la verga! ¡Ahora sí, ya! ¿Ya? Ajá, ya iba a empezar, 10. 82. O sea que ya valí madres yo. Tan, 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 74. Quítate, estúpido. Muy bien. Te acabas de ganar el premio. Es este, que pues tú le vas a ir a repartir los juguetes a los 8 mil millones de personas de todo el mundo. Mientras recibes bolazos constantes de... Eso ya no es cool. Pero te pagan con galletas. Gente, hemos llegado al final del video del día de hoy, a este especial navideño. Espero que les haya gustado, que la hayan pasado muy bien, que se hayan entretenido, que... Y pues que la sigan pasando muy bien, ¿no? Les deseamos una feliz Navidad de parte de acá de LWC Productions. Aquí pedo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y bueno, mi querida gente, espero que la hayan pasado muy bien. Nos estaremos viendo en otro video en el canal de Rafa Huaca. Y sigan la pasando muy bien. ¡Feliz Navidad! Y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima! Sabes, mi amor, ya valió madres, ya ponte a llorar. ¿Y sabes por qué? Santa Claus llegó a la ciudad. Él todo lo apunta, él todo lo ve. Sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verás. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. Llegó a la ciudad. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verás. Él sabe de ti y de tus papás, de tus hermanos y hasta de mí. Santa Claus nos quiere, Santa Claus nos quiere, Santa Claus nos quiere asesinar.